hoy parece ser que los priistas quieren aprobar, bueno, incluso viene en el orden del día, quieren aprobar la ley orgánica, una ley orgánica maquillada, prácticamente igual a la que tenemos, donde no hay, de nuestro punto de vista, no va a generar productividad legislativa, no cambia absolutamente nada. Y bueno, se supone que la Constitución nos obliga a que en estos 3 años adecuemos todo nuestro marco secundario a la nueva Constitución. Para nosotros era fundamental, es fundamental que las comisiones legislativas sean públicas, abiertas. Tratamos asuntos públicos y por tanto tienen que ser públicas. No hay nada que esconder. Eso nos obligaría a cumplir nuestra tarea como diputados y que no se conviertan en una romería. Debemos de ir preparados a dichas comisiones, hacer nuestro trabajo, legislar, y es el verdadero, es donde está la productividad legislativa, no en el pleno, En el pleno se discute lo que ya se vio en comisiones, pero si no hay responsabilidad en las mismas y no hay escrutinio público, no va a pasar absolutamente nada en esta legislatura y dejaremos muchos temas pendientes. Y si ustedes, los medios, la ciudadanía en general, no sabe qué se discute en las comisiones, pues que son temas públicos, pues le estamos fallando a la democracia, porque uno de los valores democráticos es lo público que sea y lo transparente. Entonces, pues ahí estamos fallando. Y bueno, quieren dejar las cosas tal y como están. Entonces no vamos a avanzar. Y todo ese discurso de la nueva Constitución, pues en las leyes secundarias quedará como letra muerta. Entonces van a seguir.